estoy convencido de que la democracia ha fracasado. Y la democracia no puede ser posible, sobre todo en Latinoamérica, porque para que la democracia sea ejercida como es debido, mira, la democracia es una verdadera estupidez. Ha fracasado a todo nivel, sobre todo en Latinoamérica. Porque para tener un buen sistema democrático necesitamos que toda la gente esté en igualdad de condiciones. Eso quiere decir que todos sean pensantes, ¿sí? Bueno, y bueno, creo que eso no pasa en ningún país. Lo único que genera la democracia es retraso. Bueno, pero entonces si no hay democracia, ¿qué cosa sugieres? Bueno, yo estoy convencido de que para que un país salga del hoyo tiene que haber alguien al frente y que ponga mano dura y se haga lo que diga. Disculpe, pero lo que tú estás queriendo decir es que tú podrías ser esa persona. Claro, si me eligen, sí. Espera. ¿Eso quiere decir que tú serías algo así como el próximo Fujimori? Ah, ¿acaso ese es tu modelo a seguir? ¿También te estancarías en el poder? ¿También tendrías tu salita del cine? ¿También tendrías un Montesinos que manda a matar a la gente que está en contra de tu régimen? ¿Eso es lo que quieres ser? No lo... ¿Pues qué acaso quieres ser como un Chávez? Manera, que sea, se cree libertador, no, y que compra medio Latinoamérica con su petróleo. ¿Eso es lo que quieres decir? De es que no vas a convertir en Cuba. O peor, de repente eres un lobista de las mineras. ¡Es un robo! ¡Ay, qué se tiene! ¡Esto es un atropello, señor! ¡Esto es un atropello de libertad de expresión! ¡Es robo! ¡Robo! ¡Señor Planeta! Sí, sí, ¿qué pide la pastilla al día siguiente? Oiga, ¿dónde compras? Mira, gracias por venir. Bueno, no me preguntas. ¿Qué nos dice el sol? ¿Dónde se va la señora? ¡Ey! ¡Una pregunta, señora! ¡No, no, 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 no!